56 minutos pasaron de las 10 de la mañana y tenemos nuevo invitado de lujo aquí en Mesa Empresarial. Quiero darle la bienvenida al señor Dani Dueck, el gerente del Centro de Distribución Ilagro S.A. Bienvenido, Dani, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada también quiero felicitarte por esta innovación que hace Ilagro, por esta alianza Ilagro con la asociación AMACMA, y que este mes, vamos, el mes de octubre, vamos y trajimos aquí los envases de la harina 000 que se volvieron rosa. Sí, es el paquete tradicionalmente en azul que para un mes se vuelve rosa. Creemos que hay que dar a conocer más esa marca del mes del... El mes rosa. El mes rosa, y quisimos colaborar un alguito. Pero ese alguito es mucho, porque no solamente colaboran económicamente, sino que colaboran visualizando este problema, que no solamente de mujeres, el cáncer de mamas también es de hombres. Sí, queremos concienciar a nuestros consumidores, a nuestros clientes, que el control es importante y que se puede evitar la muerte. Entonces, así es una pequeña colaboración que hacemos al... Que para mí es una gran colaboración. Para todas las mujeres es una gran colaboración, y hacer visualizar esto y que no sea más un tabú. Que hay que cuidarnos, hay que cuidarte, y hay que verlo a tiempo, porque a tiempo es salvar la vida. Además de eso, quisimos colaborar un poquito con la cultura. Hicimos el paquete en dos idiomas, en español y en el guaraní. Y en guaraní. Entonces, si no saben cómo se llama harina de trigo en guaraní, aquí lo tienen. Aquí lo tenemos, sí, qué bello. ¿Cómo se originó esta idea? ¿Cómo se les ocurrió? Observando el mercado, que vimos que ya en años anteriores habían marcas que sí lo hacían, y ¿por qué no copiarlos? Bueno, entonces surgió esa idea de hacerlo también, y lo hicimos realidad. Fue un proceso de bastante discusión, pero yo creo que es algo bien logrado. Ahora nos queda comunicar bien y que las personas capten la idea, ¿no? Uh-huh. Ya está en algunos puntos de venta. La próxima semana va a estar mezclado dentro de los... De los supermercados. De los supermercados y en todo el país. Bueno, y como dice bien el eslogan, dice: un control anual puede salvar tu vida. Y es así. Y luego quiero ahora ya, luego de hablar sobre este tema y felicitarlos por esta iniciativa, quiero hablar de Hildebrand, de sus inicios en el año 2000. Sí, es una empresa familiar. Fue constituida por el señor Alberto Hildebrand con su familia. Con el objetivo de incursionar en agronegocio, en acopio de granos. Uh-huh. Después se cumplió un sueño del fundador, que era siempre tener su propio molino. Bueno, hoy no es solo un molino. Hoy comenzamos con un molino de 90 toneladas. Hoy tenemos dos plantas con una capacidad de producción de 200 toneladas cada una. Entonces, sí, yo creo que si hubiéramos preguntado al fundador en el 2000 cómo estaría en 18 años, 19 años. Quizás no lo vería. No, pero ahí estamos. Estamos queriendo ayudar a crecer el país, colaborar con el crecimiento del país, con materia prima nacional, con mano de obra paraguaya, y es eso. O sea, estamos viendo ahora
para invertir nuevamente, yo creo que es hora de diversificarnos un poquito. Todavía no están varios proyectos en estudio, pero sí, vamos. ¿Qué es un crecimiento de la empresa o ya también incorporar nuevos rubros? Crecimiento y nuevos rubros, los dos. Ajá. Yo creo que es hora que nos diversifiquemos, pero realmente somos industriales, es lo que nos encanta. Principalmente producimos alimentos, que es un desafío muy grande, estar siempre a la calidad que nos exige el mercado. Pero sí, eso es lo que hacemos y sabemos hacer, y por eso amamos lo que hacemos. Totalmente. ¿Y para cuándo se viene esta expansión? ¿Hacia qué? ¿El año que viene? Yo creo que tengo que pensar en por un lado, en ampliar nuestras capacidades, y por otro lado, incursionar para el 2020, incursionar en otros rubros. ¿No? Otros rubros, que no vamos a adelantar, parece. No vamos a adelantar mucho, pero más adelante sí nos tenés que contar, por favor, Dani, que estoy curiosa por saber qué vendrá de la mano de Ilagro aquí en el 2020, obviamente. Hablemos más de la empresa. Esto inicia en el 2000, en el 2002 inicia este proceso de molienda, moliendo el grano de trigo. Sí. Y hoy ya con dos molinos. Sí, se fueron agregando también otras unidades. Primero una fábrica de fideos, después una fábrica de balanceados para animales. Últimamente una pequeña unidad que es planta 3, que es fabricamos varios tipos de snacks, así que se fueron dando ampliaciones, aumentando capacidades tanto en el molino como en fábrica de fideos, y las capacidades. Cuando en 2015 tomamos la decisión de construir una segunda planta, ya con otra tecnología, con tecnología europea. De vanguardia. Sí. Si bien la calidad siempre se mantiene, y hay que buscar, principalmente si salimos fuera del país, sacar el mejor producto. El mejor producto para demostrar que tenemos los mejores productos aquí en el país. Nosotros estamos seguros que tenemos los mejores productos a nivel regional, sin duda alguna. Totalmente, sí, y de hecho está demostrado a la calidad de Ilagro regionalmente. Sí, muy pronto empezamos a exportar algo, si bien no fuimos muy constantes, a los inicios, pero sí, y desde hace aproximadamente unos 5 años, un poco más, que tenemos una propia filial, decidimos constituir una filial en Brasil, y haciendo lo mismo que hacemos aquí, vendiendo a industrias, o sea, procesadoras que utilizan nuestro producto para hacer panificados. ¿Cuántas procesadoras hay actualmente que utilizan los productos de Ilagro en el mundo? Ah, no sabría decir si hay en cantidad, porque son clientes, sí. de pequeños, medianos y grandes. Pero hoy exportamos principalmente a Bolivia y a Brasil. Inclusive este año está bastante empatado, ¿no? Por Ajá. Brasil, sabemos todos que no pasa tan bien, y sí, esperamos que... Sí, la economía de Brasil no está en sus mejores épocas, tienen bastantes problemas también con el nuevo gobierno y todo se ve reflejado en las industrias. Sí, pero sí, para nosotros es importante que seamos constantes. Tenemos clientes importantes,
en Brasil que optaron por nosotros principalmente por la calidad. Entonces, sí, los tenemos que cuidar y por eso nos fuimos también para estar en casa allá. Allá, claro, en Brasil, a hacer una filial, sí, hacer una empresa ahí. Y me decía, Bolivia y Brasil son los principales. Son los principales mercados y nuestra principal competencia, uh-huh, en esos dos países es Argentina. Sí, que también que, es que un siempre granero mundial. Históricamente, a nivel mundial, es un gran productor de trigo. Sí. De trigo de buenísima calidad, de mucha historia. Sí, entonces, llegó a ser el granero mundial, así lo así llamaban es, a la Argentina. Y es así que hoy estamos compitiendo ahí. ¿Y hay planes para expandirse hacia otros mercados? En este momento, nuestro mercado principal siempre fue y será Paraguay, pero teniendo en cuenta que Paraguay tiene una capacidad instalada de molienda bastante mayor a lo que es el consumo, entonces un porcentaje creemos que debería siempre salir. Ajá. Para mantener más, más estable el mercado paraguayo. Si no, todos los costos se van muy, muy encima si uno no trabaja el 100% de su capacidad. Ajá. Entonces, algo sí vamos, creemos que sí o sí tenemos que exportar y no, que no pasa a un porcentaje muy elevado de nuestra producción. Pero sí, en el 2017, sí, exportamos bastante a Ecuador. Se dio una coyuntura de mercado que lo hizo posible. Exportamos alguito a Venezuela, que no es un mercado hoy en día posible, sí, para nosotros, pero sí creemos que en el futuro puede ser. Con un cambio de gobierno. Con un cambio de gobierno puede ser un gran mercado. Un gran mercado, totalmente. Un mercado que va a necesitar también de los productos para volver a salir adelante. Así es. Y hoy, hoy en realidad la capacidad no da para buscar una variedad de mercados. Sí, exportamos también algo a Angola. ¿A Angola? Sí. Necesitan volúmenes muy grandes de harina. Están 100%, casi 100% dependientes de importación. ¿Hace cuánto que están importando a Angola? Exportando, perdón. No, fueron exportaciones esporádicas. No fue una continuidad. No así como Brasil o Bolivia. No. Pero son bastantes los mercados y que creemos que puede volver a retomar de aquí a unos años, cuando la economía, sí, sí, también de ellos se fortalezca. Así mismo. Pero Paraguay siempre será nuestro ojo, siempre va a estar aquí en el mercado, en los clientes que hoy tenemos aquí, que no piensen que estemos exportando todo para dejar abandonado, porque es el mercado paraguayo que nos mantiene siempre. Claro, es el mercado más importante. El más importante. El mercado más importante para todos los productos de Ilagro y para todo lo que conlleva, ¿verdad? Que como me decías, quizás es más necesario, o sea, que el volumen debería de ser mayor para el mercado. El volumen, sí, como decía, que hay una capacidad instalada en el país mayor de lo que consume hoy el país. Entonces, claro, a nosotros nos gustaría que otras empresas también busquen afuera su mercado. Hay grandes oportunidades. Si bien los precios de exportación mejoraron algo en comparación con años anteriores, pero los márgenes no son muy buenos, pero
hacemos, para nosotros es un gran desafío. Totalmente. Y hablando de lo que me decías de números, ¿cómo fue este 2019 hasta el momento con esta economía para la empresa? Estamos muy, muy parecido a lo que es el año pasado. Quizás en volumen estamos prácticamente empatados. En algunas líneas sí conseguimos crecer. No estamos mal. Estamos. Se mantienen. Se mantiene. Los mercados son estables. Sí sentimos que quizás tenemos que trabajar un esfuerzo mayor a que, para lograr lo mismo que en años anteriores. En años anteriores. Pero no estamos muy inferior a lo que fueron los años anteriores. Entonces, yo creo que al final del año vamos a poder demostrar un pequeño crecimiento. Así que hacia el 2019 se ve una mejoría. A final de 2019. Sí. Desde, notamos notablemente desde a partir del mes de julio que hubo una... El mes de julio para nosotros fue una mejoría bastante notoria. Bueno, lo mostraron también algunas otras empresas de que julio reapuntó la economía, que fue algo, un mes que se proyectó mejor y que, bueno, veamos cómo termina el 2019. Sí, realmente el niveles de facturación y sí, el mes de julio fue realmente bueno. Sí, nos cuesta más llegar a los mismos volúmenes del año pasado. Del 2018. Sí. Pero tenemos una gran fortaleza. Tenemos una cantidad importante de clientes donde podemos estar todos los días golpeando. Y eso es, para nosotros, los clientes, es una gran fortaleza que tenemos. Y principalmente en época de crisis, y sabemos dónde están nuestros clientes. Y los tienen ahí, los cuidan. Para el 2020, ¿cuáles son las proyecciones? Ahora está entrando, se está cosechando el trigo para la próxima temporada. Uh-huh. Va a haber suficiente trigo nacional. Buena perspectiva. Las calidades, estamos todavía no estamos muy seguros todavía las calidades. Hubo algunos eventos climáticos que podrían hacer que la calidad no sea la mejor. ¿Estos sí eventos? Yo creo que la calidad es muy parecida a lo que fue en años anteriores, pero hay una variedad hay una mayor variedad de calidades que nos exige a nosotros más cuidado en el procesamiento para que nuestra calidad siempre sea la misma. Claro, para estar en los estándares altos que siempre, sí. Entonces, que siempre obtienen en Ilagro. Eso va a ser uno de los grandes desafíos de vuelta. ¿Podemos hablar un poco de la producción de snacks, que es algo de lo último que tiene Ilagro? Sí, snacks es un mercado, parece todo muy lindo, pero un mercado muy difícil, donde no se creó todavía una cierta necesidad de consumo de snacks en Paraguay. Donde vemos que los espacios en los diferentes mercados no son muy grandes en snacks. Uh-huh. Si comparamos, por ejemplo, países como Ecuador, Uruguay, propiamente Brasil, Argentina, uno encuentra en los supermercados hasta 5 góndolas llenas de snacks. Sí. Y aquí tenés 2 metros de góndola. Sí. No entró la cultura. Todavía no entró la cultura y no se creó una necesidad de consumo.
Pero sí, estamos ahí innovando. Hicimos un producto que de mandioca que es... Es riquísimo. Es muy, muy, muy paraguayo. Es riquísimo. Entonces, me encanta. Yo en el supermercado... Esa es una de mis debilidades, ¿no? Por eso te preguntaba, porque esas mandiocas en bolsitas son riquísimas. Y sí, hoy es, el snack es una pequeña unidad que sí está en sus inicios todavía, pero sí se están agregando de a poco algunos productos. Es un gran desafío llevar esa unidad a una rentabilidad conveniente y también constante. Claro, a veces uno lo que corta también son esos lujitos, ¿verdad? Cuando la economía está apretada. Justamente ayer iniciamos una nueva campaña de Maestros de la Cocina. Y si quieren saber cómo combinar un pan con mandioca, lo pueden ingresar a nuestras redes sociales y ahí hay una receta completa de un pan de mandioca que combina harina con mandioca. ¿Con mandioca? ¿Cuáles son las redes sociales de Ilagro? Está en el Facebook, en Instagram, como Hildebrand PI. Tenemos también nuestro canal en YouTube. También Hildebrand. Sí, donde ayer se lanzó el primer capítulo de esta temporada y va a haber una serie de recetas, son 4 maestros de la cocina, que cada semana va a haber una receta nueva. ¡Qué genial! Entonces, ¡qué bueno! Como para también uno animarse y copiar las recetas y hacerlo en la casa. Estas son recetas hechas para hacer en casa. Por eso, animarse y hacerla en la casa el fin de semana. Ya tenemos entonces el primer capítulo. El primer capítulo salió ayer. Así que este fin de semana, por ahí también con los chicos o uno solo, animarse a ser maestro en su cocina. Ya no hay más excusas. No hay excusas, ahí está. Porque en YouTube aprendemos todo. Sí, sí. Aprendemos hoy, todo y ahí... Hoy en día, YouTube, prácticamente da todo para aprender. Y... Es cierto. Así que estamos. Este fin de semana ya voy a copiar la receta y después les muestro cómo me salió. Espero que un poquitito bien. Yo no soy muy maestra en cocina, pero lo intento. Dani, pero también los hombres podemos hacer. Ay, por favor. Dani, te voy a grabar y voy a mostrar después esto. Los hombres también. Porque ese capítulo hizo un hombre, entonces... Es un maestro de la cocina. Un maestro. ¿Van a haber también mujeres? Sí, hay dos mujeres. Dos mujeres y dos hombres. Genial. Bueno, una vez más, Dani, quiero felicitarlos por esta iniciativa de visualizar un problema como es el cáncer de mamas, ayudar a, no solamente a la ciudadanía, sino también a Magma con todo esto. Y quiero volver a invitarte cuando puedas, por favor, para hablarnos de todas las novedades que van a tener de estos nuevos productos y esta ampliación. Ok, en su momento vengo y charlamos. Muchísimas gracias por todos los minutos que nos has regalado hoy. Muchas gracias. Nos vamos un pequeño corte, ya volvemos.